agradecerles a ustedes, ¿sí? Agradecerles a ustedes por estar aquí. Para mí es un honor, hace dos días que he asumido estar aquí con ustedes. El trabajo desde el ministerio y desde el servicio público para nosotros es sumamente importante. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un ministerio que busca lograr la inclusión de todos. Y la inclusión de todos no se hace solamente con un ministerio. La inclusión de todos se hace con un trabajo en equipo. Nosotros estamos al servicio de la población, de todos los peruanos. Y eso es nuestro compromiso. Y en este compromiso de servicio es que hoy día estamos aquí para inaugurar con mucha alegría, con mucho orgullo, este trabajo conjunto del programa del Ministerio de Foncodes con la comunidad. No se hubiera podido lograr si no hubiésemos tenido el apoyo de quienes lo construyeron. Si no hubiéramos tenido el apoyo del núcleo, del comité que ahora le va a hacer seguimiento. La satisfacción que hay más de 600 personas que han sido capacitadas. La inclusión social es parte de una política social, una política social del gobierno, que no son solo los programas sociales. Y en este caso nos ha tocado tener el trabajo articulado con Foncodes. Nosotros del ministerio, por cada una de las etapas de vida, buscamos apoyar a aquellas poblaciones más vulnerables, aquellas poblaciones que más lo necesitan. Y con este canal de riego se está logrando revalorar, ¿sí?, poner en valor todo lo que está alrededor. Van a mejorar sus cultivos, ¿sí?, van a tener un impacto en la mejoría del hogar. Y para nosotros es muy importante la generación de oportunidades económicas. Foncodes suma al desarrollo local. Y para nosotros es una gran satisfacción que, en coordinación con ustedes y sobre todo con el comité que le va a dar mantenimiento con el compromiso de la comunidad, poder inaugurar el día de hoy este sistema de riego, que aunque puede ser pequeño, ¿no?, es grande, es enorme, porque las familias se van a ver beneficiadas, van a tener mayores oportunidades de producir mejor con esa agua. Por lo tanto, gracias a ustedes, gracias señor alcalde, gracias a autoridades presentes y a todos los que están aquí, a la población de Chongos Bajo, muchísimas gracias por permitirme y tener el honor de compartir con ustedes aquí mi primera actividad pública como ministra. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, señor alcalde. Perú, progreso para todos.